González. En el menú de hoy encontramos al Deportivo de La Coruña, que se enfrentará al Nasti de Tarragona. Atención, porque estos son los 11 del Deportivo de La Coruña. Paco, este equipo va a salir al ataque con un 4-3-3 clarísimo, con dos extremos muy abiertos. Uno de los sistemas utilizados del momento, con los tres centrocampistas en línea, creando juego y conectando con los extremos y el 9. En pantalla tienen cómo formará el equipo visitante en este encuentro. Paco, la formación ya la tengo delante de mí, no me parece nada malo. Y salen al campo con cuatro defensas, cuatro medios y dos delanteros. A mí tampoco me disgusta, Manolo. Es una táctica muy equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy solitos. Borja Valle. Vicente Gómez. Buena entrada. El balón no tiene dueño. El pase no le sale como esperaba. Se cuela entre la zaga rival. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Cristian Santos. No desaprovecha el regalo y recupera el esférico. ¡Madre mía, la que ha liado! Y sacarán de esquina. Corner bien sacado. Despejan el centro para curarse en salud. Y despejan, pero acaba en posición del contrario. Alventosa. Está merodeando el área rival en busca de hueco. Y dispara. No logramos aprovechar ese fantástico pase que era casi medio gol. No le culpo porque era difícil. Le dio al primer toque para evitar que la defensa se le echara encima. Manda el balón al costado. Mosquera. Vicente Gómez. Mosquera. Vicente. Y Vicente Gómez. Envía hacia adelante para despejar. Ander. Cristian Santos. Mal centro, el balón no llegó a su destino. Vicente Gómez. Y Vicente Gómez. El Depor va a sacar de esquina. Saca el córner y balón al área. Puede marcar, dispara y rechaza el portero. Iván. Coris. Vicente Gómez. Carles Gil. Cristian Santos. Entra en zona de peligro. La puede poner en el área. Se incorpora a la carrera. Chuta. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! El público quiere cantar gol y podría ser con este córner. Lo están buscando. Pone el balón dentro del área. Ha despejado con contundencia esa pelota. Mosquera. Vamos a ver qué hace. Es muy difícil sorprenderlo desde tan lejos. Uche. Coris. Corta. Me gusta ese balón en profundidad. La pone al hueco. El árbitro mira el reloj. ¿Cuánto queda? Dos minutillos más. Podría haber regalado algo más, que estaba precioso esto. Gracias, Antonio. No se te escapa una. No queda más por... Comienza la segunda mitad. Uche. Barreiro.
puede buscar el centro. Centro y la bola rebota en la defensa. No ha podido salir. Les cuento la última hora sobre Brahimi. Me dicen que ha sido traspasado a la Juventus de Turín, procedente del Oporto. Sí, señor. ¡Ojo, peligro, peligro, peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! Y llega el primer gol del partido, Paco. Yo creo que se veía venir. Están controlando el juego sin problemas. Estaba muy cerquita de la portería y no le ha temblado las piernas a la hora de chutar. No ha dudado ni un instante, Manolo. Claro que si falla, se tiene que meter debajo del césped. Se reanuda el juego con el Depor por delante en el electrónico. Barreiro. Envía adelante por la banda. Se la vuelve a entregar. Puede haber novedades a pie de campo, Ruiz. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. Gracias, Antoñito. Puede avanzar sin problemas. Balón al área, a ver a quién le llega. Vaya peligro. Que llevaba ese cabezazo. Y lo ha atrapado como si nada, Manolo. Antonio, ¿alguna novedad ahí abajo? Hay algunos jugadores locales calentando. Puede que haya un cambio en el equipo. Pues ahí lo tienen, la noticia siempre en el FIFA. Otro pase perfecto, Iván. Acaba con el peligro robando el cuero. Borja Valle. Cristian Santos. Vea peligro en esta contra. Carles Gil. El colegiado lo ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor. Y señala el córner. El saque de esquina va al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Vicente Gómez. Mosquera. Chuta puerta. Barreiro. ¿Cuánto queda para que termine? Termina el partido, Antoñito. Faltan todavía 20 minutos y el descuento para que finalice el partido, Manolo. Parece que, bueno, es tiempo suficiente, más que suficiente para que pueda pasar cualquier cosa. Gracias, Antoñito. Parece que la calma vuelve. Carles Gil. Menuda autopista en esa banda. No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. Y Vicente Gómez. Corner que sacará el Deportivo de La Coruña. Hay gente, Ruiz, calentando la banda. La victoria está al alcance, así que tal vez solo quiera dar descanso al jugador. Perfecto, dicho queda, Antonio, gracias. ¡Quique! Impacto en el contrario. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. Mosquera. Menudo hueco le han dejado en la banda. Balón al área. ¿Pero pita o no pita, Ruiz? Estamos todavía, Manolo, en el 84. Falta un buen trecho para que termine este partido. Gracias, Antonio, por tu información. Seguimos pendientes. Mosquera. Simón. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Buen pase buscando la espalda defensiva. Centro despejado y pasa el peligro. Hermano, que no lo veo. ¿Cuánto queda? Pues ahí lo tienes, hermano. Dos minutitos más que nos regala el árbitro. Recibido, hermano. El
González. ¿Algo que añadir sobre el equipo visitante? Un inicio genial. 2-2. Y seguro que hoy buscan su tercera victoria consecutiva. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Paco, me acabo de dar cuenta que estos hombres van a jugar con una táctica poco habitual. Saldrán al campo con un 4-5-1. La verdad es que no es muy habitual, Manolo. Los equipos lo utilizan para dominar el centro del campo, así que hoy veremos una dura batalla en esa zona. Atención, porque estos son los 11 del Deportivo de La Coruña. Bueno, Paco, vamos a analizar la formación de este equipo. Hoy juegan con un 4-3-3. ¿Qué me puedes decir de este planteamiento? Un sistema muy tradicional, Manolo. La principal característica son los extremos. Ojalá que tengan el día y que sirvan muchos balones. Gerard. Atención, que el pase es robado. Bicho. Crondelli. Moreno. Entra en zona peligrosa. Víctor. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. ¡Qué bien se la quitó la defensa! Saúl. Bicho. Moreno. Madre de mi vida, juegan a verlas venir. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Bicho! El cuero queda suelto tras la entrada. ¡Gorka! Saúl. Nadie le cierra esa banda. ¡Qué buen balón de Crondelli! Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita en el abaco. Ese que lleva para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. ¡Qué pedazo de volea! No se ven muchos de estos goles. Son remates muy difíciles. Se reanuda el juego con el Deport por delante en el electrónico. David Fernández. Bicho. A ver, se balón a la espalda en la zaga. Centro con peligro al área. Despeja en el centro. Saque de banda tras ese despeje de cabeza. Moreno. Le arrebatan el balón al rival. Deja patente su calidad. Raúl. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. Gerard. Moreno. Bicho. Que nadie se despiste, que ojito. Puede haber contra. Qué bien la defensa ha vuelto. Me gusta ese balón en profundidad. Tanto para nada. Toribio. El árbitro señala.
electrónico. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. El auxiliar indica banda para el Depor. Justo a tiempo. Busca el hueco para chutar. Vaya desastre de tiro. Sin duda, González, para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido, así que buena primera parte la suya. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Se cuela entre la zaga rival. La presión va a cobrir uno contra uno, le ha pasado factura, se le va fuera. El chute es imparable, pero tendría que haber tirado menos de corazón y más de cabeza. David Fernández. Laure. Hoy están bordando los pases. Envía perfectamente el balón a su compañero. Últimos instantes del tiempo reglamentario. ¿Cuánto queda, Ruiz? Pues queda como media hora todavía para que jueguen, así que ahora lo disfrutemos de los 30 minutos que faltan y con suerte el tiempo de descuento. Pues ahí lo tienen la noticia siempre en el FIFA. Ese balón es para él. ¡Qué gran visión de juego! El portero consigue agarrar el balón. Bergantiños. Atención que el pase es robado. Dorca. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. David Fernández. Con espacio para el centro. El balón queda suelto después de esa entrada. El pase es interceptado. El árbitro no quiere parar el juego. Laure. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Dime cuánto queda, Ruiz. Un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añada el árbitro para que termine el partido. Un último esfuerzo para los dos equipos. Y veremos si buscan el gol. Gracias, Antoñito. Parece que la calma vuelve. Tiene toda la banda a su disposición. La bola va al área. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Llega el empate, llega el gol que vuelve a darle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispas. Bicho. Toribio. Víctor. El centro llevaba todo el peligro del mundo, pero la defensa ha estado muy despierta. Bicho. Han perdido la posesión. Dorca. Toribio. Yo no me atrevo a mojarme. ¿Y tú, Antonio? Bueno, desde aquí no era nada fácil de ver, ¿eh? A mí no me lo pareció en directo, así que chapó, buen trabajo por ello. De verdad, Rui, no sé, queríamos sentir. Gracias por tanto trabajo. Entramos en la recta final y todo está aún por decidir. Balón al área. Pero el centro no encuentra a nadie. Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento. ¿Por dónde irá, Antonio? Un par de minutitos. A uno les parecerá mucho y a otros muy poco. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos. Ese pase al hueco puede hacer daño. Y dispara. El saque de esquina les puede dar la victoria. Pone el balón dentro del área. El centro sale de la zona de
finaliza.